¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muy bienvenidos. Aquí nos tienen de nuevo. Ya han podido escuchar la editorial, que por cierto, esta mañana a primera hora también la han podido escuchar los radioyentes de Es Radio, esa emisora que cada vez tiene más adeptos, casi tantos como la Radio Municipal de Benidorm, que no la escuchan ni ellos, entre otras cosas porque la antena no funciona. Pero pagar, bien que la pagamos. Como les he dicho en la editorial, no te digo trigo por no llamarte Rodrigo, creo que esto no lo he dicho, pero lo añado, simplemente para empezar a darle a esto ya un ambiente. Porque fíjense ustedes, si he tenido antes que hacerme acompañar de un guardaespaldas en este plató, es simple y llanamente porque las amenazas que nos están llegando de los políticos, de la clase política, es de tal envergadura que bueno, que hay que empezar a protegerse. Verdaderamente lo que he hecho poniendo aquí a un señor muy disciplinado de guardaespaldas es reírme de todos estos payasos que gobiernan los diferentes ayuntamientos de la comarca de la Marina Baja, porque pido disculpas a los payasos por faltarles respeto, porque claro, comparar una profesión tan bella con estos sinvergüenzas y estos sátrapas, sanguijuelas y vulpéridos que gobiernan los diferentes ayuntamientos de la comarca, es faltarle el respeto a esta clase de personas que se dedican a hacernos la vida mucho más feliz, a nosotros y sobre todo a los niños. Por lo tanto, vaya mi disculpa para los payasos y mi respeto, no así de esa manera para esta clase de indigentes morales, de usurpadores de ilusiones, de vampiros de cualquier posibilidad de recuperación. Creo que se habla últimamente cada vez más, y yo me alegro también de que así sea, de que parece ser que entramos en un proceso de recuperación. Yo creo que en parte es cierto, es muy lento, pero les garantizo una cosa, no se les olvide a todos ustedes, esa recuperación sería mucho más plausible, mucho más evidente, mucho más real, si toda esta sarta de mentirosos, embusteros, abrazafarolas, saltacequias y limpiabaldosas que tenemos gobernando estos pueblos, que solamente piensan en su bolsillo, no estuvieran. Se lo garantizo. En todos los municipios de esta comarca, y hoy nos acompaña aquí, además del presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Benidorm, un exalcalde como Manuel Catalanchana, creo que coincidirán conmigo que en todos los ayuntamientos, sin excepción, hay suficientes funcionarios y técnicos, lo suficientemente formados y cualificados como para que esta colla de indigentes, a los cuales una vez abandones en el salón de plenos habrá que echarle salfumán, el otro día dije fumigar el salón de plenos, no, salfumán, y porque no hay dinero para cambiar los sillones, si no, yo haría una recolecta, porque donde se hayan sentado estos sátrapas, ahí no pueden volver a sentarse personas decentes. Están hundiendo Benidorm, están hundiendo Altea, están hundiendo Villajoyosa, están hundiendo Alfa del Pi, y nosotros vamos a seguir aquí denunciándolo, porque es una verdadera vergüenza lo que tenemos que ver cada día. Y ustedes hoy lo van a poder ver, porque los vídeos de hoy, en todos, hemos aportado las manifestaciones de la gente de la calle y sus opiniones. Y verán ustedes qué cosas más curiosas, porque hay gente de mucho reconocido prestigio, que lo han tenido en otras épocas, que hablan y precisamente echan pestes contra aquellos que en su día eran los de su partido. Es decir, Benidorm es un colectivo de indigentes morales de tal nivel que este que dice que nos gobierna, que por supuesto para mí está dimitido, o sea, ya no existe el alcalde Agustín Navarro, es simplemente un personaje de fábula cómica, es decir, alguien del que tenemos que reírnos cuando lo veamos, en fin, tampoco les digo yo que lo agredan, tampoco es eso. Pero es un payaso de tal nivel, o sea, es una cosa tan tremenda lo que tenemos que soportar, que yo tenga que leer hoy que gracias a una empresa privada en Benidorm, este verano van a poder comer los niños. Mientras este desgraciado se gasta el dinero de los contribuyentes de Benidorm en pagar a otro amiguete, que además es arquitecto municipal en otro municipio, que además está forrado de dinero, que además es exconseller del PP cuando quien le ha dado entrada en el ayuntamiento es el PSOE. Esto es un asco, esto huele a podrido, esto no hay por dónde cogerlo. Y si no, ya verán ustedes el alcaldito de Altea, el dictador Miguel Ortiz, lo van a ver ustedes, que esta misma mañana, nosotros las imágenes que les vamos a mostrar son las de ayer, las de esta mañana ha mandado a su secuaz, Pepe Martín lo puede confirmar, ahora cuando hablemos, a su secuaz para amenazar a todos los empresarios de la costa litoral de Altea, diciéndoles que allí se va a montar el carril bici y que la terraza de todos estos negocios, casi 25 restaurantes, queda a partir de hoy partida por la mitad. Desaparece la terraza de estos restauradores. O si no, les mostraremos imágenes de la vila, donde hay barrios enteros sin luz, semanas enteras sin luz,
La gente anda por las noches por las calles sin luz. Pero el señor alcalde y su séquito de concejales no se baja el sueldo, ¿eh? Y toda la colla esa de usurpadores de ilusiones que se llaman asesores, ¿asesores de qué? No se bajan el sueldo. Mientras Solares, en primera línea de playa, la playa de la Vila, Solares se prende en fuego y ya verán ustedes las declaraciones de la gente. Ya lo verán ustedes. Vamos a empezar el programa, señores. Les presento a los contertulios de hoy. Pepe Martín, buenas noches. Gracias buenas, por estar pero aquí. Yo no soy el segundo de Miguel Ortiz, que dicho como lo has dicho, me he quedado así un poco sorprendido, ¿eh? Yo lo que tengo son toma, muy... ponte tú las esposas no, hoy. No. Déjate. Yo lo que sí que tengo son muy buenos amigos en Altea, que me cuentan cada cosa, que lo del Salfumán en Benidorm se va a quedar corto. Manolo Catalán Chana, exalcalde de Benidorm, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. Paco Ángel González, hoy teníamos mucha ilusión en que estuvieras tú aquí. Sí, muchas gracias por estar, lo primero. Y muchas gracias a vosotros por invitarme. Porque el primero de los vídeos que vamos a emitir es precisamente un corte de un minuto y medio de tu última intervención en este programa, el pasado 23 de abril, donde compartiste tertulia, yo estaba de vacaciones, con el concejal Miguel Llorca, y vamos a ver lo que dijo el señor Miguel Llorca. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Miguel Llorca. Si mañana viernes el señor Miguel Llorca sigue de concejal en el Ayuntamiento de Benidorm, señor de realización, ponga mi correo ahí, propónganme ustedes, a través de ese correo que le van a mostrar ahora, una fecha para manifestarnos todos los ciudadanos de Benidorm debajo del ayuntamiento. Van a ver ustedes las mentiras de un concejal aquí, lo van a ver. Si mañana no ha dimitido, vamos a proponer una manifestación la semana que viene debajo del ayuntamiento. Esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo ya. Javier Moreno, buenas noches. Buenas noches. Por estar aquí. Pues mira, menos mal que al venir por aquí he pasado por la Feria Andaluza y había mucha animación y música, y porque la verdad entras en esta atmósfera. Y una cosa que ya hemos dicho alguna vez, a nosotros nos defienden las imágenes, las que habéis cogido y las que van a ver nuestros televidentes. Y eso nos puede permitir, a ti sobre todo, una cierta libertad de estilo, ¿eh? Así que venga. Voy a darte un dato. Estamos preparando un vídeo, gracias a la gente que entiende mucho más que yo de redes sociales, porque yo me he llevado una grata sorpresa. Mis compañeros de las redes sociales, Manolo, Paco, me han mostrado cómo en una cosa que le llaman muro, en el Facebook, sí, mi muro, fijaros yo lo que entiendo, hay decenas y decenas de gente aportando su ánimo, sus mensajes a este programa, y yo lo desconocía, porque como yo no suelo entrar casi nunca en Facebook, sí, y un realizador nuevo que tenemos, un compañero, Carlos, ha entrado y ha dicho, Leopoldo, ¿tú habías visto esto? Decenas y decenas, sí, de mensajes de ciudadanos diciendo, adelante, adelante, sois lo único que nos queda en este reducto de salvajes y sanguijuelas en lo que se ha convertido esta ciudad. Por cierto, para que quede claro, Manolo, la ciudad que más quiero del mundo, ¿eh? Que mucha gente cree que aquí abominamos de Benidorm, todo lo contrario, abominamos de esta colla de salvajes. Yo, si me permites, desde la amistad que nos une desde hace mucho tiempo y con nuestras diferencias también, que las hemos tenido y las seguiremos teniendo, creo que todo lo que dices, el fondo es correctísimo. Lo único es que te pediría desde ya mi senectud que moderases un poquito las formas. Nada más. A tus 25 años. Nada más. Recién cumplidos. Nada más. Pues no voy a moderar las formas. Bueno, pues muy bien. Te agradezco el consejo. Estás en tu casa y no pienso moderar las formas. Y puedes hacer lo que quieras. Porque esta colla de sinvergüenzas, sátrapas y sanguijuelas que nos gobiernan, querido Manolo, sí, respeto tu decisión y respeto la decisión de cualquier contertulio que venga a este plató a decírmelo. Señores, y lo digo con los cinco enfocando a la cámara, la gente en la calle no nos dice eso, Manolo. No. Pero la gente, Javier, Pepe, la gente en la calle no nos dice si eso. Si la gente pide caña. La gente dice que poco le decimos. Vamos a ver, pero pocos. Es un insulto lo que está pasando, pero Manolo. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y los ciudadanos tienen que estar de acuerdo contigo. Pero lo que te digo yo es que se vayan a su casa mañana, pero, y los empezaré a bien, respetar. Pero es que a lo mejor habría que articular otras maneras de bueno, pensar. Bueno, pues que las antes lo he dicho yo, o sea, nosotros, nuestro ataque no es verbal. Nuestro ataque es de imágenes. No, pero si es que está demostrado con hechos. De datos, no. Hechos y datos e imágenes. Si ahora hablamos de lo del arquitecto este que han contratado municipal, son tan fehacientes los datos que han ocurrido, que pues eso, pero que... Pero nos permite una cierta libertad que a la gente le gusta. ¿Qué va a ser lo siguiente después de eso? Bueno, pues lo que sea, estaremos aquí. ¿Qué va a ser lo estaremos aquí. Y yo agradezco mucho de estar aquí. Yo dije el primer día de esta nueva etapa, yo dije aquí, porque sabía lo que iba a suceder en algunos momentos, en algunos pasajes. Yo llegué a decir que la etapa de lo políticamente correcto, Manolo, ha terminado.
España, en España las cosas están como están, por haber sido políticamente correcto. Y tengo que decir que hoy nos acompañan en el plató dos personas valientes. Manolo Catalán Chana, que lo lleva demostrando mucho tiempo, y Paco Ángel, para el cual te tengo que decir que aquí en este plató hemos recibido en las últimas 24 horas muchas adhesiones a los comentarios valientes que hiciste el otro día delante de nuestras cámaras. Te felicito porque hay que empezar a hablar claro. Señores, vamos a mostrarles un vídeo, como les acabo de decir, en el cual, bueno, no hay trampa ni cartón. Es decir, es un vídeo que se produjo en este mismo plató hace escasamente mes y medio, y verán ustedes lo que dijo en su momento el señor concejal Miguel Llorca, el cual, por supuesto, me merece todos mis respetos como persona, pero verán ustedes lo que dijo acerca de lo que antes de ayer se consumó, que era el contrato, la contratación de un nuevo, no sé cómo llamarlo, si funcionario, asesor o empleado público, llámenlo como quieran. En cualquier caso, un gasto más para el Ayuntamiento de Benidorm, ese ayuntamiento que flota en dinero y que nos sobra por todos los lados y que es una maravilla el gasto que tenemos. Bueno, pues ahora ya tenemos a otro funcionario más en el ayuntamiento, a otra persona más, por 21.000 euros. Recuerden que les mostramos un informe en el que pretendían incluirlo en el ayuntamiento por valor de 200.000 euros que le iban a pagar en 3 años. Lo que pasa es que el buen hacer de la Junta de Personal con su presidente aquí, González, descubrieron el pastel, se ve que se acojonaron un poquito y lo redujeron a 21.000, que yo creo que serán 21.000 cada 6 meses, al final los 200.000. Pero de momento lo van tapando. Es la desvergüenza. Y les recuerdo, a todo eso, este verano muchos niños de Benidorm podrán comer gracias a que una empresa privada va a pagarlo de su bolsillo. Vamos a ver esas declaraciones de Miguel Llorca y empezamos la tertulia. Estamos hablando de 199.000 euros, poco más, para 3 años. Bueno, estamos hablando de un técnico cualificado. Estamos hablando de que a este concurso, cuando salga, porque habrá un pliego de condiciones que vendrá a recoger todo lo que se plantea, pues está abierto a que todos los arquitectos urbanistas o no urbanistas, todos aquellos arquitectos que tengan entidad para elevar y acometer una revisión de un plan general, puedan presentarse y puedan optar a él. Es decir, que no estamos hablando de técnico. O sea, ¿Tiene nombre y apellidos? ¿Cómo ha salido pues publicado esa plaza? Luego ha sido desmentido en los medios de comunicación. Aquí ha habido una serie de afirmaciones, o en cualquier caso de, bueno, pues se ha dicho muchos nombres, desde luego. Cuando yo estoy diciendo que esto, que el primer paso es la aprobación del gasto y que a continuación va a haber un pliego de condiciones para que todo el mundo pueda optar a este trabajo, pues yo a partir de ese momento ya te puedo decir que no existe ningún nombre. Quería puntualizar una cosa y decir que de hacerse esta contratación, que hagan el favor de, pues, que se le dé la máxima publicidad, la máxima transparencia y que se abra el proceso a todos los profesionales de reconocido prestigio de toda España. No que cojamos y que se presenten 3 y ale de los 3 este, no. Que se le dé la publicidad que se le tiene que dar. Pues hasta ahí llegamos, Miguel, me están mandando a matar. 10 minutos para decirle y contestarle a Paco Ángel que efectivamente esa contratación que se va a hacer va a ser por procedimiento abierto para que todo el mundo de toda España y de Europa pueda entrar en este plan. Pues creo que pues, 6.000 euros al mes se presentarán todos. Señores, yo vuelvo a insistir, la tertulia queda abierta, pero si este señor mañana sigue en su cargo, esto es toda una mentira. Esto es toda una mentira. Adelante, señores, queda la tertulia abierta. Pues pliego de condiciones, todo urbanista puede presentarse. Abierto a España, no, hombre, no. A toda Europa, of the world, todo el mundo, todo esto, el mundo. La verdad, te quería decir, que para mí es triste y lamentable que ya no solamente engañes, sino que encima te intentes reír de los ciudadanos, como ya he comentado en otras ocasiones, llevando la contratación al pleno para que con luz y taquígrafos, como he comentado, se contrate a esta persona. A esta persona que yo en ese momento y ese día que estuvimos aquí, 23 de abril, sí que había habido rumores, pero yo pensaba y creía que no podía ser tan descarado, ¿no? Claro, han hecho cosas más descaradas que esta, pero como esto había saltado, y entonces para mí es, pues, realmente lamentable que aun a sabiendas de que estábamos detrás y mirando con lupa esa contratación, no pasa nada. Aquí la soberbia del comando G, como yo le llamo, el comando de Gema, comando G, ¿te acuerdas? Muy bien, sí, sí, correcto. Es la soberbia y la prepotencia, es increíble. O sea, lo voy a contratar sí o sí, a costa de lo que sea, me da igual. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, eso habrá que mirarlo
porque yo también he estado recabando información y ahora sé mucho más de lo que sabía el día que estuve aquí. Y sé que el señor Modrego, pues no solamente... Estaba previsto, si un mes antes de ese programa, un mes antes del 23 de abril, ya había pedido en el consistorio ¿sí? de Polop la compatibilidad de su cargo. Es decir, si, ojo, no nos centremos en el señor Modrego, que a lo mejor es el que menos culpa tiene. Sí, sí, no, no, es decir, aquí es creo, que se va a conseguir. ¿Me permitís? Seguimos con la opinión de Manolo Catalanchana. ¿Me permitís que el guardaespaldas se ponga detrás mía por seguridad para mí? Pase usted, por favor, pase usted y póngase aquí detrás. Seguimos, Manolo, tu opinión. La opinión mía es que, en primer lugar, yo no conocía estas declaraciones, no había visto aquel día la televisión y es... Bueno, ahí lo habéis visto. Déjame, es una flagrante mentira. ¿Y no pasa nada, Manolo? Pregunto. En primer lugar, no, aquí nunca pasa nada. ¿Hombre? Nunca pasa nada. Y ahí es el fondo de lo que yo te decía antes, que tienes razón. Vamos a desmenuzar esto un poco. Dijo que iba a ganar con el cargo 200.000 euros. Bien, hay que definir para qué se iba a hacer ese trabajo. En principio creo que se hablaba de revisar y adaptar el plan general. Eso es lo que se dijo al principio. Ahora, de momento, ya como tiene que ser para esa persona y no para otro, se vuelve a readaptar el cargo y entonces se le ofrecen 21.000 euros, lo que has dicho tú, luego empezarán a llegar los suplidos, viajes, claro, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y ahora es para que las tres fases que tiene el plan general de Catalanchana del año 89 pendiente... se pueda, la isla, Sierra Helada y Sierra Cortina, creo que es, que se pueda hacer un estudio sobre eso. Cuando este señor... ¿Una pregunta te cuando puedo este hacer? Señor... Sí, 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 sí. En la isla, ¿qué vamos a hacer? ¿Una autopista? En la isla, en hacia tiempo cielo, se decía... ¿Cómo es? En tiempo se decía, en vida de Frank Sinatra, que iba a venir Frank Sinatra a poner un casino. Ah, entonces sí, pero, sí, claro, entonces sí, vale, aquello, vale. Entonces aquello, sí está aquello, justificado. Aquello se dijo que no porque era... Olía a mafia. Lo de ahora ya no sabemos. Un casino en la isla, no, hombre, no. Vale. Pero es que este señor, al que se le ha adjudicado al final esto, durante varios años ha sido el máximo responsable de todos los temas medioambientales y es el que Valenciana. La Comunidad Valenciana, que tenía que haberle dado solución definitiva, y es al que ahora se le encargan los trabajos. Brutal. Y que este señor, al mismo tiempo, tiene un puesto de trabajo y es arquitecto en otro pueblo de esta comarca. Fantástico. Y que este señor, todo el mundo además debe saberlo, de las propiedades que tiene, es uña y carne del que fue presidente de la Generalitat, y de la señora Amor, que bueno, que con él han compartido cargos, puestos y sobre todo responsabilidades altísimas en el PP. Y yo me hago la siguiente pregunta. Como el señor Llorca decía, ha hablado de España y de Europa, ¿por qué no se refirió solamente a Benidorm? Y voy a decir ejemplos puntuales. Esto le va a hacer un daño al PSOE enorme. El hijo de un puesto de confianza del PSOE es arquitecto. El hijo de uno de los más destacados ecologistas y miembro, ha sido de la ejecutiva del PSOE y segundo teniente alcalde de Benidorm, es arquitecto. La hija de uno que hasta hace poco era del PSOE es arquitecta. El señor Marcet es aparejador y conoce bien todo esto. La señora concejal Chiqui, su marido es arquitecto y también es... ha sido, por lo menos, vicesecretario general del PSOE. Y el que fue conmigo alcalde de barrio y una institución en Benidorm, y le digo por el mote que le conoce todo el mundo, Paco Barrina, un chico que tiene un hijo del pueblo, también arquitecto. Todos esos que han defendido la pasión por Benidorm y que son arquitectos, ¿qué pueden pensar? Pueden pensar de que tienen en Benidorm al frente del ayuntamiento un títere que lo maneja una señora, que aquí se hace lo que quiere esa señora y que se trae a Modrego y, ojo, y cualquier dirán, pues yo qué sé, títere que sé, o pelele, adelante. A quien quiera. A mí lo que me preocupa es, ¿todo primero, claro? Primero sí, que la mentira no sea tan flagrante, no sea ya una causa automática de quitarle el puesto a estos señores. Pero sobre todo... siempre me gusta que el árbol no me deje ver el bosque, mejor dicho. Aquí es un ejemplo clarísimo de partitocracia, lo habéis visto con todos los detalles. Entonces, claro, como me ha sorprendido que todos votasen en este caso a su favor, pero ¿qué significa la partitocracia? ¿Qué guía? No hay izquierdas y derechas, sino que hay los que están sentados y tienen el poder y lo llevan para los suyos, para sus amiguetes. Incluso, como ha dicho muy bien Manolo, ofendiendo, por así decirlo, a gente de Benidorm. Vamos a hacer una intervención de Pepe Martín. Mejor Benidorm, podía hacerlo muy bien. Voy a repetir lo mismo que he dicho, y vamos a ver el vídeo. Voy a repetir lo mismo que he dicho en presencia de los dos compañeros esta mañana en la radio. Estas declaraciones del señor Llorca se hicieron el día 23 de abril. Yo me he permitido hacer la suma hace 50 días, ni siquiera el tiempo que transcurre en una letra de cambio, ¿no?
Bueno, en 50 días ya hemos visto lo que ha mentido. Código penal en la mano. ¿Dónde está el fiscal anticorrupción ahora mismo? Ese señor no puede continuar siendo concejal en este momento. Lo has pedido. Pero ya tenía que estar dimitido hoy. Bueno, hoy. De momento, cuando la prueba esta noche la vea toda la ciudad de Benidorm, claro, la prueba es irrefutable. Mañana tiene que dimitir. Es evidente que ha hecho una cosa, él, a raíz de lo que dijo aquí, contraria a lo que él dijo, a contraria a derecho, sabiendo que lo están haciendo mal. Eso es prevaricar. Código penal en la mano. Cárcel e inhabilitado de por vida. Y eso, si no sucede en Benidorm, la culpa la van a tener estos políticos por una parte y los jueces y fiscales por otra. Vamos a ver, yo le voy a pedir al señor de la seguridad, si no le importa, que vaya usted fuera a comprobar cómo está la entrada de la televisión, no vaya a ser que venga algún energúmeno de estos políticos aquí a Bretino. ¿Le parece usted bien? De acuerdo, señor. Venga, pues vamos a ver el vídeo y mientras vemos el vídeo con las declaraciones de los ciudadanos de Benidorm, ¿saben lo que vamos a hacer nosotros mientras ustedes ven eso? Enfócame, compañero, a toda la mesa. Nosotros vamos a degustar los ricos embutidos que nos ha traído hoy Casa Petito, por orden de nuestro amigo Alfonso Lara. Qué bueno es Alfonso Lara, ¿eh? Buenísimo. Sugnes. ¿Le cerrarán los políticos? No. No. ¿Le dejarán vivir? Claro. Tenemos a este vino de Antonio Alcaraz, esta botella de moscatel de la Casa Pinet, que por cierto, vamos a comer este domingo en Casa Pinet. Todo el grupo de la televisión estará este domingo en Casa Pinet. Como despistas, te van a ir a buscar a tarde. Lo digo para que vayan a buscarnos allí, que ya se encargará de Pinet. Comamos tranquilos. No, pero perdona. Pinet el manco, perdonará en el CAP. Al que se ponga tonto. Es duro, Pinet. Vamos a ver el vídeo con las declaraciones. No pierdan detalle, porque los declarantes no son cualquiera. Observen lo que dice cada una de las personas que le hemos puesto el micrófono para que opinen sobre esta contratación y volvemos a la tertulia. Los ciudadanos de Benidorm continúan sin entender muy bien por qué el rodillo que forma el actual equipo de gobierno ha decidido fichar al exconseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, como nuevo arquitecto externo del consistorio. Una contratación que se ha hecho a dedo y sin concurso público de por medio, bajo la excusa de que se trata de un contrato menor y de que Modrego solo se va a encargar de la redacción del planeamiento urbanístico de tres áreas para adaptarlas a la declaración de impacto ambiental aprobada por la Generalitat Valenciana en julio de 2012. El caso es que este nuevo contrato a dedo con el que se ha distinguido a Modrego va a suponer un gasto a las paupérrimas arcas municipales de 21.175 euros al año, o si lo prefieren, de un sueldo de 3.445 euros al mes destinado a servicios de arquitectura. La propuesta, aprobada a petición del concejal de Urbanismo, Vicente Juan Iborra, fue ratificada en el pleno del pasado martes con los votos de liberales y socialistas y ha caído como un jarro de agua fría entre los vecinos de Benidorm, que ven cómo día a día se les aumenta la presión fiscal y se les recorta en prestaciones sociales en una ciudad que mantiene una cifra de 17.276 parados, según se desprende de los datos hechos públicos por el Servicio Valenciano de Empleo el pasado 5 de junio. Además, a nadie se le escapa que Fernando Modrego llegó a la política de manos del exalcalde de Benidorm y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, quien lo nombró conseller de Medio Ambiente. Una vez que Zaplana abandona la política autonómica para formar parte del gobierno de José María Aznar, sus afines caen en desgracia con Camps y al frente de la Generalitat, por lo que no les queda más remedio que atrincherarse en torno a la figura del que fuera presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, del que también era afín Gemma Mor. Y es precisamente Gemma Mor quien nombra a Mo presidente electoral del PP hasta los comicios de 2011. Estos son los méritos y no otros de Fernando Modrego. Pero veamos qué opina la calle. Yo lo que no entiendo, cuando dicen que no hay dinero para nada, no hay dinero para comedores, cuando los niños tienen problemas en el colegio para desayunar, cuando vemos los contenedores que la gente bucea, se mete entre los contenedores revolviendo y que no hay dinero para nada, incluso pasan verdaderos problemas, dicen ellos, que yo ya no me lo creo, para pagar la nómina y que después a un señor que por lo que he leído, al señor Modrego, que tiene una plaza en el ayuntamiento de Polo, y ahora le dan otro, y la mayoría, yo tengo hijos que están buscando trabajo y no tienen trabajo, y entonces lo veo una barbaridad. Yo creo que si aquí en España hubiera justicia como tenía que hacer en algunos ayuntamientos, y especialmente en este, Fiscalía debía de actuar de oficio como fuera, porque no puede ser que se mienta tanto y en tan poco tiempo. Sospechoso cuando la persona a la que quieren contratar no la contratan única y exclusivamente por sus méritos profesionales, que los tiene, sino que le contratan porque es alguien del grupo de Ripoll.
alguien del grupo de Zaplana, alguien del grupo de Gema Amor. Y claro, ahora el Ayuntamiento de Benidorm, con Rubén Martínez, con Agustín Navarro, están desarrollando el centro de acogida de todos los ripollistas. Primero, ¿hace falta? Es lo primero que hay que averiguar, si es que hace falta o no es suficiente el que hay. Segundo, el conocimiento lo he tenido esta mañana, me lo han anunciado esta mañana y me he hecho una risotada. Y en tercer lugar, no sé por qué razón, si habrá algo oculto o no habrá algo oculto en la contratación de este señor. Pero la verdad que a este señor dinero no le falta y trabajo creo que tampoco, ya que tiene su, es industrial y tiene sus apartamentos y tiene sus cosas. Sinceramente, que primero hay que aprovechar lo que tenemos. Tenemos dos arquitectos en el ayuntamiento y bastantes técnicos. Yo no creo que en este momento sea necesario contratar a nadie. Si los que gobiernan consideran que es imprescindible hacerlo, nos explicarán el porqué. Pero entendemos que con José Luis Camarasa y Rafa Landete, que son los dos arquitectos, más todos los técnicos que hay de grado inferior, arquitectos técnicos, ingenieros, yo lo pido en el ayuntamiento sobre algún funcionario, no que hace falta. Esa es mi opinión personal. A mí me da la sensación, queridos compañeros de tertulia, que ninguna de las cuatro personas que han hablado son desconocidas para la ciudadanía de Benidorm. Pues ninguna de las cuatro personas ha dejado lo que yo llamaría en buen lugar a las personas que en su momento se supone que eran sus allegados. Desde niños pasando hambre, la gente rebusca en la basura, tendría que intervenir la Fiscalía de oficio. No lo contratan por sus méritos profesionales, sino por la amistad que tiene. Y Benidorm se está convirtiendo en un centro de acogida de exmandatarios de Ripoll, con la anuencia del PSOE, como decía ahora mismo Catalán Chana. La señora que ha dicho, pero esto hace falta, es una risotada. A este señor no le hace falta dinero, tiene sus propios apartamentos y sus puestos de trabajo, o sea, todavía para más inri, ¿no? Y hemos terminado escuchando que hay que aprovechar lo que tenemos. ¿Para qué queremos más gente? O sea, se cae por su propio peso, ¿no, señores? Yo quería, después de ver estas declaraciones, porque estas opiniones hay que tenerlas muy en cuenta, porque como hemos visto son personas reconocidas aquí en Benidorm, que han formado parte. Si te das cuenta, habían tres que han sido de la izquierda, correcto, o son de la izquierda, y una persona pues que parece ser que conoce muy bien al señor Modrego, porque sabe que tiene, perdona, hoteles. Y uno de ellos, seguramente, uno de los mejores concejales de la historia del Ayuntamiento de Benidorm. Miguel el Mozo. Señor Miguel Mozo, que con el casco, por si alguien no lo ha conocido. Sí, correcto. Vale, es que ahora, fíjate, hasta los políticos salen con casco a la calle. Pero bueno, ¿a dónde iba? ¿Qué me has cortado? Esta señora, la última, o sea, la... Sí, yo la conozco, la es vecina de aquí de la Colonia Madrid. Se ve que lo conoce bien, porque ha dicho que tenía sí, que apartamentos. Y, es decir, vamos a ver, yo creo que la gente se está empezando a despertar. Y ha dicho además que es... Juan Ángel Ferrer ha dicho que era amigo de Ripoll. Ojo, porque después de haber oído todo esto, ya me parece a mí que aquí lo que hay no es una maquinación a nivel local, ¿eh? Aquí lo que ya empezó a ver por las investigaciones que yo he podido hacer es que aquí hay una maquinación a nivel provincial que comenzó el señor Ripoll con el tema de Proaguas, colocando al señor Modrego, pero es que luego resulta que si te vas a las hemerotecas ves que este señor ha hecho con Proaguas planes generales municipales de 6 ayuntamientos de la provincia. Incluso no llegó a Europa, pero Orihuela sí. En Orihuela esto es... Es la cuna, esto, es la cuna. Esto es increíble, porque aquí es que encima, con concurso público, el Partido Socialista sale a anunciarlo. Aquí están callados, y si me da tiempo luego diré por qué. Porque no, también, ya te da tiempo, ya lo está diciendo. Bueno, pues han perdido la dignidad porque tú te ves la bancada socialista y si todos tenéis o habéis obtenido beneficios del ayuntamiento, colocando a familiares, y sabéis todos quiénes sois. Ahora os tenéis que callar la boca porque Gema ha pactado y ahora le toca a ella. De hecho, una de las portadas más interesantes que he visto en los últimos meses por el diario Información ha sido la foto de ayer, que es la foto de la desvergüenza, la foto de los cómplices. Ayer había 11 personas, se lo digo a ustedes que han votado al Partido Socialista, yo no soy culpable de nada. Ustedes, militantes del Partido Socialista, ustedes, afiliados al Partido Socialista,
Manolo, tú, que has sido alcalde por el Partido Socialista, ojo, es una vergüenza y orgulloso por ello en su momento. Lo sé, Manolo, por eso no estoy, porque me da vergüenza. Pero es que 11 personas que han sido elegidas bajo las siglas del Partido Socialista ayer votaron cómplicemente, yo me atrevería a decir delictivamente, la contratación de un nuevo gasto para el Ayuntamiento de Benidorm. Un ayuntamiento que no se puede permitir ni un euro más de gasto. Y encima un exconseller del PP. Pero no es el Partido Socialista al cual el Partido Popular quitó de la alcaldía en el año 91 y ha estado 18 años en oposición diciéndole al Partido Popular lo que correspondía decirle, y ahora votan que entren los exconsellores del PP. Pero el Partido Socialista no tiene en el ayuntamiento a su secretario general. ¿Qué votó el secretario general de los socialistas? El secretario general votó a favor también. ¿Y consultó con las bases? ¿Consultó con la ejecutiva? Como en la época nuestra se hacía siempre. Es que es una vergüenza. Por eso algunos no podemos estar o estamos muy lejos del Partido Socialista. Yo, pues, Manolo, señores, creo, vamos a cuando darle, el otro día, por ejemplo, vamos a darle 5 minutos más a este bloque, me están diciendo desde realización, 5 minutos más de intervenciones que quitaremos al siguiente bloque, por supuesto, porque este tema quiero oír las últimas intervenciones. Cuando el otro día, esta última semana, hemos tenido en todos los medios de comunicación Alfonso Guerra, don Alfonso Guerra, del cual yo, cuando militaba en el Partido Socialista, no concordaba con sus ideas, pero me he dado cuenta a través del tiempo que ha sido siempre coherente con lo que dijo. A él se le crucificó por culpa de su hermano, de Juan Guerra, pero tuvo las narices de coger y abandonar la política. El otro día hemos visto también en otro medio de comunicación lo que le pasó al secretario de Estado de la policía, el que luchaba de verdad contra ETA, al que vilipendiaron y al que se fue a la cárcel. Y ahora nos damos cuenta de quién era el señor Garzón, el señor no sé qué. Es el momento, yo pienso que es el momento, a todos los niveles, de terminar con este tipo de política, que hay que cambiar. El caso Brugal, que todos estos están pringados hasta las orejas por el caso Brugal, sino por activa, por pasiva, sino por perifrástica. ¿Cuánta mierda hay en el caso Brugal? O sea, no es contable en toneladas, ¿no? No lo sé, vamos a ver. ¿Tú sabes quién ha sido la primera persona condenada por el caso Brugal? No lo sé. Pues un periodista. Un periodista. Un periodista. Por decir la verdad desde el barquero. Esa es la justicia que tenemos, por un lado. Vamos a centrar esos las son últimas intervenciones. Yo he pedido... Déjame. En el caso de aquí de Benidorm. ¿Pero qué está haciendo la UDECO, por ejemplo? La Unidad de Delitos Económicos en Benidorm. ¿Por qué no está actuando ya? Esto es un delito contra el pueblo de Benidorm. Esto es una estafa en toda regla. Contencioso administrativo. Hay que evitar que Modrego llegue al Ayuntamiento de Benidorm. Pues vamos a aprovechar que tenemos al presidente de la Junta de Personal, Junta de Personal del Ayuntamiento de Benidorm, para escuchar su última intervención acerca de este nuevo compañero que tenéis ahora en el Ayuntamiento. Daréis la bienvenida, me imagino, ¿no? Hombre, claro que sí, como buen compañero a todos se le tiene que recibir bien. Nosotros, pues no. Lo que quería... Si él no va a venir por el Ayuntamiento. Pues no estoy de acuerdo con él. Claro, estamos con el problema. Es que no me has dejado terminar. No va a venir. Dejarle terminar, por iba favor. A decir... que le daremos la bienvenida si aparece, porque es que no eso va a aparecer por el ayuntamiento. También. Pero los 3.500 mensuales se los lleva, claro, ¿no? Eso está claro. Pero a dónde voy yo, que antes me ha cortado Manolo, perdona, me he quedado en Orihuela. Y es que en Orihuela el Partido Socialista acusa al equipo de gobierno de adjudicar el plan general a una empresa vinculada al exconseller Fernando Modrego y aparece más gente. Aparece encima una señora que se llama Rosario Berjón Ayuso, que es expresidenta de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. Es decir... Aquí el problema es que ahora esto es más grave de lo que parece. Aquí se ha metido una contratación de 21.000 euros porque les hemos pillado con el carrito del helado, que querían contratarlo por los 200.000. 200.000 euros. Lo tiran para atrás. Ahora vendrán diciendo que no, que es una asesoría técnica para la planificación de Sierra Helada. Sí, pero porque te hemos pillado. Pero lo más grave de esto, en serio, es que el señor Vicente Iborra amenaza con que... habrá una segunda contratación. Mira, ni a Europa, ni al mundo, ni donde quieran ellos. Aquí lo que está clarísimo a todas luces es que a este señor lo van a colocar y por el ritmo que lleva el tema, esto, entre el Berjón, la señora esta Berjón, vamos a terminar, si no en Agües, en el balneario de Agües, lo mismo terminamos, según lleva esto... porque no sé si lo sabrán ustedes, lo he investigado, el señor Ripoll también es arquitecto. Lo mismo también termina aquí en el Ayuntamiento de Arquitecto. Para seguir aquí con la dinámica. También está relacionado a muchos casos de adjudicaciones, tanto para terminar, de Orihuela como de Alicante. Leopoldo, y para terminar... Sí, hemos terminado. Sí. Para terminar, para mí, la bancada del Partido Socialista el otro día... Sí. De juzgado de guardia. Sí. Perdió su dignidad, pero todos. Sí. O sea, es decir... No, porque había gente ahí que podía decir, oye, no. Sí, había gente que se podía haber evitado ir al pleno. Como dijo Juan Ángel Ferrer,
a levantar la mano y a cachar la cabeza, porque no pueden andar por venir. Pues señores, hasta aquí ha llegado el primero de los bloques. Sí, yo les recomiendo, por favor, que no se vayan ustedes muy lejos. Ahora entenderán el motivo de tener las esposas aquí. En cualquier momento vienen y nos detienen. Como no hay dinero en el ayuntamiento, pues ya les facilitamos que el tema de las esposas ya no las ponemos nosotros mismos. Yo al señor Vicente Juan Iborra le diría, dentro de la amistad que me une con él, que no amenacemos, porque hay quien está interesado en traernos los documentos de la situación de los chalés o del chalé que ocupan sus padres en Villajoyosa. Por lo tanto, vamos a llevarnos bien, vamos a tener cuidado, porque aunque Jerónimo Lloret, secretario general del partido en la vila, no quiera atender esta cuestión, que conoce esta irregularidad, los periodistas sí que estamos empezando a conocerla. Por lo tanto, señor Iborra y señor Llorca, hagan menos caso a los intereses de la señorita Gemma Mor, que por lo visto tiene muchos intereses, y los que van a terminar trasquilados y empapelados van a ser ustedes. O sea que vamos a llevarnos bien, vamos a tranquilizarnos un poco. Vamos a los embutidos de Casa Petito, que esto te da buen apetito, con ese vinito Antonio Alcaraz. Nos vamos a tomar unos minutos y volvemos enseguida con las miserias de la población de Altea, que son muchas y muy gordas, querido Miguelito Ortiz. Tú tómate algo rápido y ponte delante de la tele, pero ya, que este capítulo no te lo puedes perder.